Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En el día de hoy, con un programa especial centrado en los estudiantes de nuestra universidad y en las posibilidades que ofrece la universidad pública, gratuita y abierta a toda la comunidad. En este caso va a tener una particularidad porque vamos a compartir la palabra de los alumnos ingresantes a tres de nuestras facultades y los testimonios de adultos mayores que también tienen su lugar y asisten a diferentes talleres y cursos de capacitación. Vamos a comenzar con la palabra de los alumnos ingresantes a la Facultad de Trabajo Social. Estuvimos en Paraná, en la Facultad de Trabajo Social, charlando con los ingresantes a las diferentes carreras. Vení con nosotros. ¿Por qué eligió esta carrera y por qué eligió la Facultad de Trabajo Social para estudiar? Bueno, en realidad elegí Ciencia Política porque me gusta la política, me gusta la historia, la geografía y demás, que sé que son temas que se tocan. Yo elegí Trabajo Social porque me gusta mucho estar con la gente y me interesa mucho la cuestión social, cambiar la realidad. El motivo por el que elegí esta facultad es por el gran, más que nada, desempeño que tiene hace años y la trayectoria. Tengo un amigo de mi hija que está en la facultad y está haciendo la carrera y charlando con él me entusiasmó. Y bueno, la verdad que investigando qué facultad, qué universidad me convenía más, por decirlo, me recomendaron mucho esta universidad. Y mi hija mayor, que es la que me da el empuje siempre en estas cosas, me hizo el empujoncito. Y llegué al UNER porque creo que es un cambio totalmente distinto del ambiente público al ambiente privado que yo venía acostumbrada a primaria y secundaria. Porque yo terminé la secundaria el año pasado recién, con 53 años, 54. Yo no estaba muy bien decidida y averigüé un poco y me gustó. Y las dos materias que tuvimos hasta ahora me encantaron. Y la verdad que estoy entusiasmado, muy bien tratado, me siento mimado por el ser más viejito. Me gustó que te hagan participar mucho eso. Venir a otra ciudad, manejarme con otros tiempos, sí, es un cambio grande. Y así como los jóvenes tienen su lugar en la universidad, los adultos mayores también encuentran en la UNER un espacio para capacitarse, compartir y desarrollar habilidades. Desde hace 30 años, la Universidad Nacional de Entre Ríos, a través del Departamento de Mediana y Tercera Edad de la Facultad de Ciencias de la Educación, brinda talleres y cursos de capacitación. Yo empecé hace 30 años e hice muchos cursos. Muy buenos todos. Voy a dos cursos de la facultad, a recreación coral y a inglés. Soy de las veteranas porque hace 10 años que vengo y principalmente al coro, que es lo que más me gusta. La primera clase que dimos de yoga no cabíamos tres personas porque no había aulas. Eso era en la esquina de calle Rivadavia, Buenos Aires. Después estuvimos mucho tiempo en calle Santa Fe y Malvinas. Allí teníamos más comodidad, había dos plantas y había muchos cursos. Y lo pasamos muy bien. Yo voy a estimulación cognitiva, donde nos hacen trabajar el coco, que es muy, muy bueno, muy bueno. Crucigramas, después nos hacen, por ejemplo, nos pasan películas y nosotros tenemos que hacer el comentario del tema y por qué. Es una clase preciosa. Donde fui todos los años fue el taller de recreación coral. A yoga y después a otras actividades. Fui a estimulación de la memoria y donde el tiempo me lo permitía, ahí estaba yo. Y el balance es más que positivo. Casi diría que es conmovedor
lo que se ha logrado en 30 años, y que durante 30 años gente como yo, que empezó a los 40 y estamos a los 70, haber transitado tantos años en este lugar es, bueno, es maravilloso. Estoy muy contenta porque también participo en la Asociación Universitaria de la Mediana y Tercera Edad. Hace muchos años que colaboro con lo que puedo. Hay más de 1000 inscriptos, así que la facultad sigue abriendo puertas a los mayores, adultos mayores y más también, para que sigan interesándose, cultivándose y entreteniéndose también. Me encanta, cada vez está mejor. Me gusta muchísimo. Y justamente, en el marco por los festejos por estos 30 años del Departamento de Mediana y Tercera Edad, Paraná fue la sede del encuentro que reunió a diferentes universidades nacionales que, como la UNER, apuestan al crecimiento y desarrollo de espacios para adultos mayores. La primera actividad dentro del marco de los festejos de nuestros 30 años del Departamento de la Mediana y Tercera Edad ha sido el encuentro de coordinadores, de colegas de programas de universidades del país, que nos hemos encontrado con muchísima alegría después de bastante tiempo para reflexionar, decidir, pensar nuevas estrategias y sobre todo reflexionar mucho sobre la inserción de nuestros programas dentro de nuestras casas de estudio. Fundamentalmente lo que nos trae hoy acá es hablar de educación a lo largo de toda la vida, y para eso, bueno, hay especialistas que se están dedicando a estudiar y a proponerlo a la comunidad, y lo que necesitamos es justamente hacerlo visible a este tema y llevar al conocimiento de todos que las personas mayores, al igual que las personas de otras edades, pueden y deben y deberían, en la medida de sus posibilidades y de su vocación y sus ganas, seguir estudiando y seguir siendo parte activa de la comunidad en cualquier lugar donde se encuentren. Y esto es muy importante, pensamos nosotros, porque estamos hablando de alrededor de más de 35 programas en el ámbito de las universidades nacionales, estamos hablando de unas 50.000 adultos y adultos mayores que transitan por estos programas de las universidades públicas, y es un potencial de un capital social y cultural muy importante que se vuelca al trabajo con otras generaciones en el conjunto de la sociedad. Ha tenido un gran impacto en Santiago, en la sociedad santiagueña, porque ha sido también una de las propuestas pioneras para que los adultos mayores fueran considerados sujetos activos, participantes y con posibilidades de aprender a lo largo de la vida. Entonces esto ha generado una nueva mirada, primero de ellos mismos, hacia descubrir una identidad que estaba tal vez diluida, y para la sociedad hacer visible este grupo cada vez más numeroso, que realmente es un recurso valioso para la sociedad de nuestros tiempos. Fue un programa que surgió como una iniciativa de parte de 4 o 5 docentes de hacer una política de extensión universitaria hacia la comunidad, y bueno, nuestra pretensión inicial fue brindarle curso a los adultos mayores, un grupo etario que normalmente queda disociado de las actividades sociales, principalmente por la desvinculación laboral, la desvinculación de las operatorias de todos los días. Entonces consideramos que la universidad era un buen ámbito como para darle esa posibilidad educativa a un sector de la población que, vuelvo a insistir, principalmente por el paso del tiempo y por no acceder a nuevas instancias educativas como las nuevas tecnologías, brindárselo. Y bueno, nosotros hablamos de una universidad pública abierta a todas las edades, puerta abierta para todas las edades, generando las oportunidades para una inclusión social, y una inclusión que no solo queda hacia el interior de la universidad, sino que también eso se ha capitalizado como una nueva representación que jóvenes y adultos tienen sobre la vejez. Esta conmemoración nos pertenece a todos, a toda nuestra universidad. Nosotros nacimos en la universidad, permanecemos en la universidad, este es un logro de todos, de las personas que aceptaron el desafío, y creo que debemos pensar, como decía Susana, este nuevo escenario. Nuestra población envejece cada día más,
y tenemos que darle una respuesta, y sobre todo el derecho inalienable a ser educados, a tener educación y aprender, como decimos nosotros, y los tratamos de seducir a nuestros potenciales alumnos por el placer de aprender. ...91.3... Concepción del Uruguay. 91.3. 100.3. Paraná. Paraná. 97.3. Concordia. Nuestras voces. Nuestras voces. En el sistema integrado de radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nuestras voces. Voces nuestras. El jazz volvió a la radio. Jazz en su ámbito natural. Esto es Jazz. Conduce Guillermo Fink. A mí me parece que el jazz es una hermosa música, es un género musical extraordinario. Tiene orígenes muy parecidos a los del tango, ¿no? Cortázar decía que el jazz era más libre, que era mejor que el tango porque era más libre. Me cuesta mucho trabajo prepararlo, aunque parezca mentira. Yo leo, escucho, me paso horas escuchando hasta que selecciono, va mal, bien, qué sé yo, con sus más y sus menos. Así que estoy realmente, realmente muy contento de estar en esta emisora haciendo este programa Esto es Jazz, que evidentemente ustedes son la prueba de que se ve, se escucha, porque tienen la necesidad de ver a ver quién es el tipo que lo hace, ¿no? Así que insisto en esta satisfacción, esta alegría. Además tengo un trato magnífico con Giano, con Coto acá en la operación. Así que realmente estoy muy feliz de hacer Esto es Jazz. Todos los estilos, todas las escuelas. Esto es Jazz. Conduce Guillermo Fin. Viernes y domingos a las 22 por 97.3. Radio UNER Concordia. Y en las otras emisoras de la universidad que conforman el sistema, en Concepción y en Paraná, se repite, pero en distintos días y horarios. Lo pueden encontrar en internet buscando Siruner, y hay que hacer todo eso y ya lo ubican al programa. Vale la pena el esfuerzo de hacerlo. Continuamos conociendo a los ingresantes 2014 a nuestra universidad. Ahora, desde la ciudad de Concordia, con los ingresantes a las facultades de Ciencias de la Administración y Ciencias de la Alimentación. Estamos en Concordia, en la Facultad de Ciencias de la Alimentación, conversando con los ingresantes a las distintas carreras de esta facultad. Vení, acompáñanos. Elegí la carrera de Ingeniería en Alimentación. Elegí Ingeniería en Alimento porque me gustaba la química. Y elegí la carrera porque me gusta mucho la química y me gusta eso de estar en un laboratorio. Y elegí la carrera de Ingeniería en Alimentos. Y elegí Tecnicatura Superior en Mecatrónica. Elegí Ingeniería en Alimentos y más que nada por la orientación de química. Tiene las materias que yo me aboco mucho más, por ejemplo matemáticas, química, un poco de física. Me parece una carrera interesante, me gusta todo lo que es investigaciones y todo eso. Vine acá a hacer pasantía en la planta piloto y ahí me gustó, entonces voy a seguir acá. Tiene muy buena salida laboral, es de interés propio. Tienen una contención bastante especial en la facultad. Yo he pasado por dos facultades y no se parecen a nada. Me costó al principio adaptarme, pero por ahora bien. Aunque acá vos tenés que ponerte las pilas para estudiar.
Y allá en la escuela no. Vos te haces cargo de tu estudio. Entonces eso está bueno. Es mucho cambio, pero sirve. El curso de ingreso fue bastante interesante para mí. Me ayudó mucho a entender cosas que yo no entendía. Dentro de 5 años me van a ver acá, ya recibiéndome. Exactamente. Estamos en Concordia, en la Facultad de Ciencias de la Administración, para hablar con los jóvenes que ingresaron a las diferentes carreras. Acompáñanos. ¿De dónde sos? De Puerto Yeruá. Soy acá de Concordia. Y de San Salvador. Soy de acá de la ciudad de Concordia. Soy de San José de Feliciano. Soy de acá de Concordia. Soy de acá de Concordia. Y soy de acá de Concordia. Estoy estudiando contador público y elegí la carrera de licenciatura en turismo. Comencé la carrera de licenciatura en sistemas. Estoy estudiando licenciatura en sistemas. Licenciatura en ciencias de la administración. He elegido la carrera de turismo. También elegí licenciatura en turismo y bueno, estoy acá con mis compañeros que por suerte nos hicimos buenos amigos y ya estamos más como introducidos en la facultad, que eso era lo más importante, como el miedo al principio entrar y no conocer nada, era un ámbito nuevo. Así que ahora estamos mucho más, como más cancheros, más tranqui. Y me gusta el compañerismo que tenemos entre todos. Hicimos muchas amistades y nos llevamos bien. Vine el primer día, estaba re nerviosa porque me daba vergüenza. Por ahí como que te trabas en ciertas partes porque es totalmente diferente al colegio. Un buen respaldo que te dan, como que nos ayudan un poco al cambio de la secundaria a lo que es la universidad. Así que creo que este curso te ayuda por ahí a darte cuenta la diferencia que hay entre una cosa y la otra. Tiene muchas posibilidades que si vos no entendés un tema, están los gabinetes para brindarnos ayuda. Y sirve mucho para lo que va a ser la carrera después. Yo sé muy bien, jamás me entendiste y no lo pretendo. Entré, por ejemplo, en esta facultad porque tengo a mi mamá que trabaja acá y ella me comentó todo lo del plan de estudio y todas esas cosas y me gustó. Elegí la facultad más que nada por comentarios de gente que viene acá y que estudia acá. Me enteré que acá en la UNER estaban dando licenciatura en turismo y vine y me anoté. Me enteré de esta carrera por las ferias también de carreras que se hizo el año pasado. Fueron a mi colegio y un par de amigos también vienen acá. Entonces también me vine para acá por eso. Me elegí la carrera porque hay buena salida laboral. En realidad me gusta mucho la matemática y la contabilidad. Un tema de viajar, de conocer diferentes lugares en el mundo, relajarme de esa forma. La elegí porque me gustaban mucho las matemáticas, la contabilidad. Y entonces empecé a averiguar alguna facultad que tuviera eso. Y como esta me quedaba acá donde yo vivo, me inscribí acá. Lo que espero, que me vaya bien, que no sea tan difícil. Y lo que espero es un buen futuro. Y por ahora me va gustando lo que es la carrera, así que... Formar mi futuro con esta carrera, que es la que elegí, es lo que me gusta hacer. Una vez más, se abren las puertas de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires para recibir a todos aquellos que tengan ganas de pasar un buen momento, disfrutar de gran calidad artística y, sobre todo, de reencontrarse con sus raíces entrerrianas. El ciclo Carlos Negro Aguirre y Amigos
consistirá en una serie de encuentros de este talentoso músico y referente de nuestro país con grandes compositores y nuevos talentos entrerrianos. Juntos recorrerán la vasta riqueza de nuestra cultura musical litoraleña y latinoamericana. Además, será un espacio de charla con los protagonistas. El ciclo Mujeres del Litoral es una coproducción de la Casa de Entre Ríos con Pamela Irigoyen y Claudia Regina Martínez. Cada fecha será compartida por una artista consagrada de la región con jóvenes voces de Entre Ríos. La selección muestra la amplia variedad de intérpretes y compositoras que alberga la provincia. Un recorrido por el mágico mundo femenino de la música de nuestra tierra. Nuestra universidad estará acompañando estos ciclos de música 2014 a través de la transmisión en vivo de FM 91.3 Radio UNER, Concepción del Uruguay, para el Sistema Integrado de Radios de la UNER. Podrán escucharlo también por la 100.3 Radio UNER Paraná y la 97.3 Radio UNER Concordia o a través del sitio online www.radios.uner.edu.ar. Fuimos gurizas de valle y miel, los de bajo anzo y calles eternas. Aquellos corriendo detrás del sol, fragantes de azar y rumor de escuela. A los que a la siesta le dio arriba, jubilo y virtud como rica ofrenda. La gracia de andar despejando en la ira el río un acordeón, a poner la vida en cada canción. Somos los que te entonan al sutil conjuro de nuestra memoria. Distancia.
Llegamos así al final de este programa especial de propuestas. Recuerden que pueden comunicarse con nuestra producción a las vías de comunicación que aparecen en este momento en pantalla y que pueden volver a ver cada uno de nuestros programas a través de nuestro canal de YouTube. Nos volveremos a encontrar dentro de 7 días, cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.